Y acá nos encontramos en el Espinal, justo estamos en donde se hizo la toma de agua de esta obra, que es una obra de agua que va a beneficiar a 28 familias de un paraje que se llama Casas Viejas, acá en el jardín, y las familias involucradas plantearon esta problemática y se desarrolló el proyecto. Nosotros desde los proyectos especiales entendemos que uno de los principales requerimientos que tiene toda familia, que es una necesidad y que es un derecho que tienen todas las familias, es tener el acceso al agua. Y por lo tanto la magnitud que nosotros le damos desde lo social, para nosotros es prioritario poder trabajar en este tipo de obra que le brinde agua, sobre todo lo que es para el consumo de animales, lo que es para pequeñas actividades agrícolas, ¿no? Desde ahí, no es la primera obra que hacemos en la provincia, tenemos un trabajo bastante importante en lo que son obras de agua por todos lados y por toda la provincia es en primera necesidad. Y creemos que el beneficio es incalculable y que tenemos que seguir con esto, o sea, tenemos que seguir con esta obra y también tenemos que seguir trabajando con la Secretaría y con el municipio buscando otras necesidades, otro grupo de familias que también podamos trabajar para que tengan acceso al agua. Esta obra está pautada para familiar a 28 familias de productores de este paraje. Esta obra tiene un recorrido total de casi 7 kilómetros de trazado de la manga, cañería principal. La finalidad del agua es, en primer lugar, para el consumo de casa, en segundo lugar, para animales de traspatios, o sea, las gallinas, los chanchos, lo que se crían a la familia en la casa, y en tercer lugar, para la huerta. Esa es la finalidad por la cual se hace esta obra. Tiene dos tramos importantes. Un tramo es desde acá, desde la toma que hacemos en el cauce de este arroyo que se llama Casa Vieja, hasta el bordo que se denomina el Huasancho, que es la zona más complicada porque tenemos que jugar con la pendiente, que dé la pendiente para poder superar ese bordo. Por suerte lo hemos logrado, digamos, con el trabajo de la gente. Ha sido un tramo muy complejo, digamos, por la topografía del terreno, muchas cañadas, zona de falda, de mucho garabato. Entonces fue un trabajo muy duro para la gente. No hay posibilidad tampoco de acceder con vehículo, digamos, tener que cargar las cosas, las mangueras al lomo de caballo, digamos, cinchándolo. Ha sido un trabajo muy importante de la gente para lograr llegar hasta la zona crítica que era ese famoso bordo de Huasancho. Hoy en día ya está superado ese problema y ahí de ese tramo ya se va a colocar un tanque de sedimentación y de ahí hacia allá, hasta allá para las casas de paraje, ya es un tramo más fácil, digamos, porque es todo parejo, son zonas de potrero, ya es fácil tendido. Y luego conectar los chicotes, como decimos, o sea, las chicotes para cada casa, para que cada uno tenga su llave y grifo y un tanque de reserva de agua para la casa. Eso básicamente es la obra. Este que es un proyecto importante, en el monto, cuando uno ve, no es tan importante, es un proyecto que no llega al millón de pesos. Pero cuando hablamos de un millón de pesos que pone el Ministerio de Desarrollo Social a través de este proyecto especial, pero que si uno dimensiona el proyecto es mucho más grande, ¿no? Porque no solamente implica el millón de pesos que se puso para comprar mangueras, sino toda la mano de obra que pone la familia, todo el acompañamiento y la mano de obra y otros accesorios que se ponen del municipio. Es un proyecto que tiene un valor incalculable.